Bueno, yo quiero presentar acá lo que es la pata y mano de res. Acá ya está lista, charruscada, que se llama charruscada y picada con habichuela. Entonces, primero, teniendo la pata entera, se pasa por el fuego, por la llama, para quitarle todo ese pelito. Y se va rascando. Eso es, tiene un proceso más o menos de una media hora para arreglar todo con la cabeza. En buenas manos que sepan trabajarla, ¿no? Y luego se lava bien con jabón, bien lavadito, entonces ya queda así la pelecita y luego se parte, se arregla. Muchos acostumbran a picarlo en porciones pequeñas de una vez y lo echan a la olla. Otras personas lo echamos así entero y luego se saca y se pica. Entonces, esta es la pata de res, igualmente el proceso con el menudo o el callo. Este lleva su canchita de remoler, entonces acá ya está listo. Cuando sale de la res, entonces tiene que uno calentar agua a fuego hirviendo, bien bravo que esté, y se sancocha, se pasa por agua y se rasca, se le quita la cancha y bien. Y luego se echa que engruese entre el agua caliente, ¿sí? Que engruese un poquito para que quede bien bonito. Y se le hace un lavado bien bueno y listo para picar, igual el proceso que la pata. Se pica o se echa así entero y luego se saca y se pica. Bueno, y la jeta igualmente se charrusca y se hace ese proceso. El resto de ingredientes tenemos acá el apio, también lo tenemos que arreglar ahorita, limpiar, la zanahoria, la mazorca, que es lo más duro que podemos echar al tiempo con la pata, con las carnes, se desgrana o también muchas personas, claro que más que todo se hace ese estilo para sancocho, pero para rongo se desgrana y se echa a cocinar. Más o menos por unas 3 horas y media que sea, porque ya lo que es la arveja, la zanahoria, el apio, la auyama y la papa criolla, la papa de año, ya tiene por ahí una media hora a 1 hora de cocción, porque pues ese calor es muy fuerte, entonces es rápido que ablandan los ingredientes. Y pues rebullir constantemente para que no se nos vaya a pegar la olla, porque esto después de que se reúna todo en la olla, entonces va a coger un peso que toca tener una cuchara grande y ir rebullendo. Y ya, por ejemplo, con más o menos como a la mitad de cocción de las carnes, se le agrega la sal. A un principio la dejamos sin sal para que ablande más rápido. Es un truquito que tenemos, hacerlo así, cocinarlo bajo de sal. Así ablanda más rápido. Y ya pues al momento de servir, pues ya ahí sí se coloca a gusto. Sabor. En mi caso lo aprendí desde niña porque en mi familia, mi papá y mi mamá pues cuidaban ovejitas. Pues es que el rongo se puede hacer bien sea de carne de oveja o de cabro o de res. Entonces en ese tiempo mi papá tenía ovejas y él constante mataba ovejitas así y nos preparaban, con mi mamá nos preparaban el rongo de carne con cabeza de chivo y pata y menudo. Y pues es un poquito más grasoso, digamos, pero es muy delicioso. También mucha gente lo utiliza y acá en este sector nos hemos caracterizado porque nos gusta hacer las juntas y los convites. Entonces, pues si no tenemos en la casa un chivo o una oveja para eso, o para nuestra Navidad o Año Nuevo, así, cualquier fiesta especial, entonces se compra donde un vecino o donde lo haya, así sea en la plaza. Nos reunimos y se hace el trabajo, se prepara y está uno tranquilo, se toma uno un guarapito, o hay veces se prepara un vasito de masato. Y está uno en familia o con los amigos. Entonces esta es una tradición que se ha venido acostumbrando así. Y así en más actividades también nos hemos reunido. O sea, en un solo momento hacemos varios eventos, digamos, por ejemplo. Porque también acompañado del baile, de la música, después de una buena tarea ya nos relajamos, nos sentamos a descansar, a contar nuestras historias y ahí la pasamos el ratico bonito.